Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a una cápsula más de actividades de educación física. El día de hoy vamos a continuar con las actividades que iniciamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que se quedó una pequeña tareita de qué necesitamos para estar bien física y mentalmente, además de hacer ejercicio? Bueno, previo a esto, vamos a hacer nuestro calentamiento y te voy a dejar la actividad de esta semana. El día de hoy, atrás de mí ves una caja, vas a tener algún recipiente, alguna cubeta, lo que tengas a la mano, y vamos a trabajar con diferentes objetos y vamos a hacer algunos retos compuestos. Yo voy a trabajar con algunos juguetes que quité aquí de mis hijos y voy a trabajar porque vamos a hacer un poquito de equilibrio con un cojín, con una almohadita, con unos calcetines, con lo que tengas que te puedas poner en la cabeza, ¿sale? ¿Te acuerdas que la semana pasada hicimos un reto que era de 10 por 10? Hacer 10 tiempos de ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de esto vas a respirar hasta que te recuperes y lo que vas a hacer, fíjate, ahí te va el reto, vamos a hacer el reto compuesto. Te vas a poner el cojín y vas a tomar uno de los objetos. En este caso yo tomé el boliche, voy a caminar hacia atrás hasta llegar a donde esté la caja. Y donde está la caja, voy a voltear y voy a depositar el objeto. Me quito el cojín, regreso, pongo el cojín en un ladito y hago otros 10 tiempos de ejercicios, los que tú quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiro, recupero, me pongo mi cojín o mi almohadita, o lo que tenga para hacer equilibrio, tomo el objeto que voy a transportar, voy hacia atrás, llego a la caja, lo suelto y quito mi cojín. Cuando regrese hacia adelante, voy a aprovechar para seguir respirando y recuperarme. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a buscar 5 objetos, y este mismo ejercicio lo voy a hacer hasta llevar los 5 objetos. Una vez que termine, respiro, me recupero y repito la serie 3 veces, de tal manera que lo voy a hacer 15 ocasiones en 3 series de 5 repeticiones. ¿Sale, vale? Y ahí te va la evidencia de esta semana. Necesito que en un escrito, ahora sí, en un escrito me mandes qué consideras tú que debemos hacer, además del ejercicio, para estar bien física y mentalmente. Yo distingo por lo menos 3 cosas, pero ¿cuáles piensas tú que pueden ser lo que podemos hacer para estar mucho mejor de salud física y mental? No se te olvide mandarme tus evidencias. Es muy importante que me las mandes porque acuérdate que por ahí va la parte de la calificación, número 1. Y número 2, por ahí tengo alumnos, tengo pequeñitos que todavía no me mandan la evidencia pasada del yo-yo. Así que abusado, recuerda tu evidencia de esta semana. ¿Qué necesito para estar bien física y mentalmente, además de hacer ejercicio? Síguete cuidando en casita. Nos vemos al rato a las 2 en la clase. Saludos.